¿Qué onda, mi gente? Sean bienvenidos más a otro nuevo video para su canal, El Lunático Viral. Hoy le vengo a hablar, mi gente, de la vida lujosa de Bonnie Cepeda. Si tú quieres saber la vida lujosa de ese artista dominicano, como su casa o mansión, auto, patrimonio neto y estilo de vida lujoso, quédate en este video. Recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Quién es Bonnie Cepeda? Su nombre verdadero es Fernando Antonio Cruz Paz. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, un 5 de junio del año 1954. Más conocido por su nombre artístico de Bonnie Cepeda. Es un cantante, compositor y arreglista dominicano, reconocido por su merengue en Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Europa, entre otros países más. Bonnie Cepeda obtuvo sus dotes de cantante heredado por su madre, la también artista Anán Cepeda. Inició sus estudios de piano en la Escuela de Música en el sector de Villaconsuelo, donde residía en ese tiempo, continuando los estudios en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Es en la orquesta de Wilfrido Vargas donde adquirió su experiencia musical, iniciando como instrumentista y llegando a formar parte junto a su hermano Richard, Andy Mesa y Carlos Manuel, la gran orquesta. Más adelante pasó como pianista, productor y luego director musical a Los Hijos del Rey. ¿Te está gustando la vida lujosa de Bonnie Cepeda? Continuamos en un momento. Te invito que si aún no me sigue en la página de Facebook, sígueme para llegar a la meta de 500 seguidores con su apoyo. Ahí abajo en los comentarios y en la descripción estarán el link para que vaya y le piquen y le den a seguir. Así me ayudan a llegar a los 500 seguidores. Cepeda también formó parte de la agrupación Bonnie con Kento. También dirigió la orquesta de Fernando Villalona y más adelante con Johnny Ventura formar Bonnie Cepeda y su orquesta. El intérprete de Ay Doctor, tras ganar el premio Grammy en el año 1985, se le atribuye como el primer artista en su género, obteniendo diferentes premiaciones en Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú y República Dominicana. Es un gran productor artístico donde ha hecho excelente trabajo y además artista, plasmando 30 discos de larga duración y más de 200 canciones, de las cuales su mayoría son de su autoría. En los premios soberanos del año 2014 se le fue entregado el soberano al mérito gracias a su exitosa y respectiva carrera artística con más de sus 3 décadas en la música. Grandes éxitos que obtuvo Bonnie Cepeda en su trayectoria musical. La primera de la lista, Ay Doctor. Asesina. El negro hay. Mátame. Qué caliente estoy. Traicionera. Corazón,
todo pasa. Que canten los niños. Entre muchas canciones más, súper exitosa, de Bonnie Cepeda. Patrimonio neto de Bonnie Cepeda. Según el portal Alphamous, Bonnie Cepeda tiene una fortuna de 2 millones de dólares a 3 millones de dólares. Recuerda que esta página nos ofrece un aproximado de la fortuna que posee ese artista entre todos los bienes que posee. Casa de Bonnie Cepeda. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de la casa o mansión que posee Bonnie Cepeda. Colección de auto de Bonnie Cepeda. Más adelante estarán viendo unas cuantas imágenes de los autos que posee el artista dominicano. Recuerda que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye, bye.